Continuamos con más información desde este punto y quedó una pregunta pendiente en el pase anterior, como lo destacaba José Luis, y es ¿cuál es el significado del círculo que se encuentra en la parte de atrás de nosotros? Y lo más curioso es que es de color amarillo. Primero, para ello contamos con Davor Pozabá, quien es director de proyectos de Fundación Emergente. ¿Cuál es el significado de esta señal? Y siguiente, que se da esa incógnita, esa curiosidad de por qué debe ser de color blanco y en el día de hoy se está usando pues de color amarillo, que es lo más normal, ¿no? Bueno, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, vamos a aprovechar un poco de contar de qué se trata este diseño. Principalmente cuando nos inspiramos para poder hacer esta acción de urbanismo táctico, tomamos parte del catálogo que hoy día tiene el Museo el Marta, Museo Antropológico Reina Torres de Arauz, que tal vez muy pronto se va a inaugurar, ya van a empezar a hacer unos trabajos. La verdad es que nosotros no manejamos muy bien esas fechas, pero tomamos ese catálogo para poder traerlo hacia afuera, hacia el espacio público, y desde ahí el catálogo contiene varias obras precolombinas, y fuimos tomando esas figuras, que son prácticamente figuras geométricas, y desde ahí nos fuimos inspirando para poder armar este trazado. La verdad es que el trazado no lo podemos hacer en un solo día, porque a pesar de que en otros lados podemos construir urbanismo táctico en muy poco tiempo, que es la gracia de estas acciones, esta vez por la condición climática que tiene Panamá debemos ir haciendo esto en forma paulatina, porque contamos con el factor lluvia que todos los días nos sorprende a distintas horas del día. Es decir, que va a permanecer cerrado ya hasta el fin de semana. Exactamente, durante toda esta semana vamos a estar pintando la calle, ustedes van a ir viendo cómo avanza el trazado y el diseño de este proyecto, pero ya desde el 17 de noviembre hasta el 16 de diciembre las calles van a estar no cerradas, sino que van a estar abiertas al peatón. ¿Ya? Abierta al peatón para que pueda transitar de forma segura, y al mismo tiempo eso permita que la gente se pueda encontrar en nuevos espacios públicos y pueda también activar el comercio, reunirse con sus amistades, en el fondo disfrutar la ciudad como en cualquier otra parte de Panamá o cualquier otra parte del mundo. El círculo, para volver a la pregunta, el círculo es un punto donde vamos a poner obras, activaciones culturales, principalmente teatro, música, danza, acrobacia, bueno, distintas cosas que están dentro de este ámbito, y vamos a tener tres puntos de activaciones culturales. Este círculo, por una parte, va a ser uno de los más centrales, pero también tenemos uno que va a estar cerca del casino y otro que va a estar cerca de la plaza, no sé si se llama Plaza Gandhi, pero donde está la estatua de Gandhi. Eso van a ser los tres lugares donde vamos a hacer que este espacio se dinamice durante un mes, para principalmente poder medir cuál es la percepción de las personas y cómo cambia también el flujo de gente cuando se sienten los lugares más seguros. Hay una cosa bien importante: cuando hay más gente en un lugar, los ojos se ponen en la calle, por lo tanto la seguridad y la percepción de seguridad aumenta. Así que eso queremos medir y queremos provocar también una discusión en Panamá con respecto a eso. ¿Cómo queremos orientar nuestra ciudad? ¿Si una ciudad orientada hacia el auto o orientada hacia el peatón? Finalmente todos caminamos. ¿Se ha respetado entonces esa manera de, o el tema de la señalización, que por lo regular debe de ser blanco? Ese crea la incertidumbre de muchas personas, y en este momento se da color amarillo. Bueno, la señalería limitar los lugares, por lo tanto nosotros usamos color amarillo para marcar entre la zona que está principalmente orientada hacia el peatón, y adentro de eso nosotros vamos a pintar de muchos otros colores que no están dentro de, o sea, es parte del diseño, pero lo amarillo está ya luego de una limitación que hicimos con ese mismo color, por lo tanto adentro es parte del diseño. Entre esa gama o esa gran cantidad de actividades, ¿qué ya tienen contemplado, tienen dentro de ese calendario? Mira, ahora hay un equipo encargado de activar la parrilla cultural que se llama Vía Plural. Lo pueden seguir en redes sociales y ellos están publicando constantemente todos los grupos que se han ido sumando a esta activación cultural. No sé cómo se llama, Noche de Tambores. Hay un grupo bien conocido acá en Panamá, Noche de Tambores, que parte este sábado. El horario también lo pueden ver en redes sociales, sigan a Vía Plural. En Instagram, en Facebook, y van a poder ir conociendo esa parrilla programática. Son tres días a la semana que van a haber activaciones culturales, los días miércoles, sábado y domingo.
El resto es para disfrutar este espacio, recorrerlo. Van a haber otra serie de mobiliarios también que van a hacer que este lugar se pueda disfrutar mucho mejor. ¿De cuántas personas estamos hablando que están involucradas en todo este tarabajo? Bueno, somos un equipo grande. Ciudad Emergente tiene gente en Chile, en la oficina central. Acá vemos 3 personas de Ciudad Emergente, 4 personas vamos a estar de Ciudad Emergente. Bueno, está el equipo de Vía Plural, la Municipalidad de Panamá, quien nos invita a hacer esta activación del nuevo espacio público, a hacer este estudio, porque finalmente y principalmente el urbanismo táctico es para poder analizar, tomar datos y después cuando se hagan transformaciones definitivas, uno pueda ir con un dato duro en el fondo y poder decir, bueno, esto es lo que ocurre cuando nosotros activamos un lugar de esta forma, con la opinión de la gente, con los ajustes que permite la gente poner sobre la mesa. Ya hay varios temas que debemos ir tomando cuando queramos hacer algo definitivo. ¿Sabe a ciencia cierta más o menos cuándo es la fecha que va, ya se tiene contemplado la apertura del museo? No, la verdad es que eso no es un tema que me corresponde a mí decirlo. Yo sé que nosotros obtuvimos el catálogo para poder inspirarnos y tomar una de las cosas más emblemáticas que tiene esta zona, que es este hermoso edificio que tienen ustedes acá, que entiendo que es parte del museo y que también va a tener una inauguración prontamente, pero la verdad es que más que eso no les puedo comentar. Yo... Agradecida con Davor Pozabá, quien es director de proyectos de Fundación Emergente, hablando un poco para Next Noticias sobre el significado primeramente de este círculo que se encuentra en la parte de atrás, en el centro de lo que es la entrada de la peatonal, la central, mejor conocida con este nombre, y también dio algunos detalles, algunos datos de todo lo que se espera para la próxima semana o para el fin de semana que da inicio esta nueva alternativa. Nosotros vamos a estar muy pendientes y darle seguimiento a este tema en particular. Informo Ginel Cedeño, Next Noticias.